Hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por casita y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, ya tenemos el sorteazo legendario de Navidad. Y la verdad que la vais a ver, yo creo que es más legendario que nunca, más legendario que nunca. Ya sabéis que, bueno, que durante todos los meses del año, pues sí que me gusta hacer el épico sorteazo, ¿no? De cada mes, pues un poco para agradeceros, pues eso, el apoyo, el cariño, todo lo que me vais dando ahí cada mes. Y siempre dejamos para el último, para acabar el año, pues eso, la artillería pesada. Y yo creo que en esta ocasión, ahora vais a ver un poco, yo creo que sí que está la artillería pesada aquí en este sorteazo, ¿vale? Para participar, vamos a empezar por ahí. Ya sabéis que puede participar gente de todo el mundo, estéis donde estéis. Sí que siempre me gusta descartar alguna zona. En esta ocasión no podéis participar si sois de Cincinnati o de Kentucky. Lo siento, si sois de una de esas dos zonas no podéis participar. O podéis participar, pero si ganáis no os voy a enviar el premio. El resto del planeta sí podéis participar y si ganáis sí os lo enviaré. Bien, ¿hasta cuándo tenéis para participar? Hasta el próximo 31 de diciembre de este año, ¿vale? A las 23:59 de 31 de diciembre, ¡pum!, se acabó el sorteazo. Y anunciaré los ganadores en la página y en el vídeo del martes de esa semana. Pues eso, a la siguiente, o sea, cuando sea el próximo martes. Pero vamos, a partir del día 1 ya empezaríamos a anunciar los ganadores, ¿vale? En la página, en WowPP. Para participar tenéis el enlace abajo en la información del vídeo donde pone hay un par de cositas y luego pone más información. Pues si no sale ahí le dais a más información y sale ahí más información sobre el vídeo, ahí tenéis el enlace para participar. Y ahora ya sí, ¿qué es lo que vamos a sortear? Bueno, pues tenemos 10 ganadores. Bien, de esos 10 ganadores, vamos allá. Entre ellos tenemos que empezamos por el final o por el principio, vean, por los últimos. Sacaremos un ganador, segundo, tercero, cuarto, ¿vale? Así, bueno, pues el décimo, noveno y octavo se llevan una montura a elegir de la tienda y 3 meses de tiempo de juego, ¿vale? Eso serían, te he dicho, hasta décimo, noveno, octavo y séptimo, ¿vale? El sexto, quinto y cuarto se llevan la montura, 6 meses de tiempo de juego. Y una camiseta a elegir de la Alianza o de la Horda, la que quieran, ¿vale? El tercero, eso serían 6, 5 y 4. El tercero se lleva ya una figura de Arthas, de esas de la edición coleccionista del Reforge, 6 meses de tiempo de juego, la montura, una camiseta a elegir y una mascarilla, ¿vale? Lo tengo que apuntar porque es que si no me pierdo, si no me pierdo, ¿qué voy a hacer? Así soy. El segundo ya se llevaría una edición coleccionista, un Arzas, una camiseta, 6 meses de tiempo de juego, una mascarilla y una montura, ¿vale? Locurón. Y el primero y gran ganador se llevaría una Frostmourne, ¿vale? Una réplica tamaño real, una Frostmourne, una coleccionista, un Arzas, una camiseta, 6 meses de tiempo de juego, una mascarilla y una montura, ¿vale? Y creo que no me he dejado nada, así que vamos, un pepinazo, un pepinazo. Lo siento si eres de Kentucky, tío. Lo siento, estás jodido. Múdate porque si no, no vas a ganar. No vas a ganar. Así es la vida. Se la vi, amigo. Que nada, que sobre todo, pues bueno, ya hablaré, ya haremos otro vídeo, pues así un poco de resumen del año y eso. Pero nada, que la verdad que un pepinazo. Una locura todo el año. Sobre todo, pues ya estos últimos meses, un locurón total. Así que digo, pues oye, qué menos que esto que os lo merecéis. Así que nada, que muchísima suerte, que si no nos vemos por aquí pues durante estos días que ya van siendo pues Navidad y eso, pues que paséis unas felices fiestas, que lo paséis muy bien, que todo vaya bien, ya sabéis cómo estamos con los virus y esas cosas, pues que os vaya todo bien a vosotros, a la familia, a los amigos, a todo el mundo. Y por aquí pues un segundo, que llaman al telefonito. Y bueno, pues eso, nada, ya me despistan, me despistan, me llaman por teléfono y se me va todo el santo al cielo. Además no era ni mi teléfono, que se estaba aquí cargando el otro. Nada, es que eso, que podéis participar, estéis donde estéis, que lo paséis muy bien, felices fiestas, que para participar abajo en la información del vídeo y que esos son los premiazos que tenéis para ganar en este legendario, legendario, pepinísimo sorteazo de Navidad, ¿vale? Que mucha suerte a todos y a todas y creo que no me dejo nada. Así que cualquier cosita, de todas formas, eso en la información, tenéis ahí toda toda en la información del enlace, en la información del vídeo tenéis el enlace donde está la información, tal. Si me dejáis alguna cosilla, pues ahí os la dejaría. Sí, importante, importante. Sí, se me olvidaba. Ya sabéis que los palurdos reconocidos del canal, ¿vale? Esos
pueden participar, pero no van a ganar, ¿vale? Como siempre digo, Pepe, pero yo soy un palurdo. No, tú no, tú seguramente no. Ahora, si eres un palurdo reconocido, sabes, un héroe sin capa, este tipo de gente, efectivamente, no podrías ganar, ¿vale? Si participas, pues mira, eso que haces, pero que para nada. Por lo demás, si eres una persona normal, no tienes que tener problemas, ¿vale? O sea, que no vas a decir, Pepe, si gano ahora no vas a decir, no, no, no te preocupes, ¿vale? Nada más, lo dicho, que mucha suerte, que si os ha molado y tal, darle la manita, compartirlo con todo el mundo, ¿vale? Amigos, amigas, gente de la hermandad. Y yo pues me voy. Un beso, un saludo, cuidad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom.